Llegaste tarde. Había tráfico. ¿Me trajiste los papeles que te pedí? Sí, acá están. Pasá. Me tomó mucho tiempo terminarlos. Tengo la suerte de ser la jefa, ¿no te parece? ¿Whisky? No, gracias. Me tengo que ir. Yo sé. Pero igual te vas a tener que quedar. Toma. No, gracias. ¿Quedarme para qué? Mañana es el proyecto y no está terminado. Me vas a tener que ayudar. No, me tengo que ir. Sentate, no va a tomar mucho. Empecemos. Me gusta, siempre tan dispuesto. Tengo otra opción. Siempre hay otras opciones. ¿Qué falta terminar? Son unos balances. ¿Por qué no me avisaste ayer? Estamos muy justos de tiempo. No entiendo por qué no lo terminamos antes. Vamos a empezar. Igual ya veo que te pusiste cómodo. Ay, por favor, no empieces con eso. Siempre tomas todo muy en serio. Y vos justamente no te tomás nada en serio. Sabés que de este proyecto dependen las inversiones del año que viene y no sé más que descansarte en mí. Vení, sentate. Terminá lo que viniste a hacer. Entonces, como te decía, lo que tenemos que hacer es juntar ambos índices, las acciones del mes pasado con las de este mes, y hacer un balance de ingresos. Igual me parece que tendríamos que revisar las planillas para estar seguro. ¿Estás de acuerdo? ¿Y me podés contestar? Estaba pensando. Ya está, me voy. Sí, va a ser mejor que te lo lleves para que termines en tu casa. ¿Cómo? No tengo tiempo. Me parece que todavía no entendiste quién me habla acá. Claro que entendí. Lo que no entiendo es qué hago trabajando para vos. A mí me parece que lo disfrutas bastante. Digo, trabajar para mí. Sí, lo disfrutaba, pero ahora no sé qué pensar. Agarrá los papeles y andate. Tenés mucho trabajo que hacer. ¿No te despedís? Hasta mañana.